diseño nunca debe decir mírenme, debe decir miren esto. David Grubb. Me avisaron de un juego de póker. Toma dinero de tu bolsa. Nos vemos, James. ¿A dónde vas? Iba a verte. Ay, lo siento, tengo que ir a ver a Cole. Oye, espera, ¿qué le pasa a tu hermano? Nada, solo iré a verlo. ¿Vas a preguntarme? ¿Qué cosa? ¿Cómo me fue en el póker? Pues no tienes camisa, supongo que no te fue tan bien. Sí, solo porque el que me la ganó se fue temprano y ya no la pude recuperar, pero... Hace una hora les di la vuelta y gané más de $200. Entonces tienes mi dinero. Tengo que pagar mi renta. Ya me voy. Hola. Hola, Eli. ¿Qué haces? Sara quiere estacionarse aquí adentro. Y todo esto se va a la caridad. ¿Mandaste tu currículum a la compañía de diseño? No contratarán a personas sin título, entonces. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Alguien llamó de algún lado de Texas. ¿Fue papá? No sé, dejó un mensaje. Tengo miedo de escucharlo. ¿Quieres que lo escuche? ¿Qué crees que quiera? Beber. Dinero para beber. O que lo saquemos de la cárcel para poder beber. Sí, pero tal vez él puede... Bórralo, Eli. Por lo que yo sé, tuvimos mamá y papá. Y los dos ya están muertos. Excepto que nadie ha ido a enterrar a papá. Creo que debemos escuchar lo que tiene que decir. Te enseñaré algo. Las encontré esta mañana. Ese viaje fue la última vez que recuerdo que fuimos una familia. Y la culpa es de papá. Este es un mensaje para Eli. Soy tu madrastra, Amanda. Creo que deberían venir a Texas. Su padre tuvo una embolia y no sé cuánto tiempo le quede. En fin, pensé que debía saberlo. Quiere dinero, ¿no?
¿Hay algo? Lo siento, pero el bueno está sobrevendido. Sí, pero ¿qué significa eso? Significa que no todos en el bueno... Entiendo las palabras, pero... En serio, tengo que estar en este vuelo. Mi padre no está bien y por eso es que... Tenemos otro vuelo a las 3:30. No, por favor, tengo que subir en este. Ya no... ¿Podría revisar si alguien tal vez canceló? Le suplico. Lo siento, pero el de las 3:30 es el que tenemos. Pero tiene que entender que... Tengo que... ¿Hola? Eli, lo perdimos. ¿Qué perdimos? Me temo que perdimos a tu padre. Murió hace unos minutos. ¡Aquí estás! ¡Hola! Espera, si eres Eli, ¿verdad? Sí. Qué bien, porque podrían arrestarme por ser lesbiana. Te pueden arrestar. Solo bromeo. ¿Es todo lo que traes? Ajá. Entonces ya vámonos. ¿Por qué llegaste tan tarde? Es que hubo problemas con el vuelo. ¿Sabes conducir? Sí, claro que sí. Tomé demasiados cócteles esperándote. Necesito que conduzcas. Aquí tienes. ¡Ay! Espera un segundo. Antes de que entres, quiero enseñarte algo. ¿Cómo está la luz aquí? ¿Puedes ver? ¿Qué cosa? Bueno, ¿tú qué dices? Sobre... ¿Qué traje te gusta? A mí el café, pero a los demás, el azul. Podríamos comprarle algo nuevo. ¿Negro tal vez? No, qué desperdicio sería. ¿Puedo ser 100% honesta contigo? Claro. Yo creo que tu padre no quería ser sepultado. ¿Y qué quería? Él siempre decía que lo metiéramos bajo el sofá, pero a veces decía que quería ser cremado. Oh, pero ya sabes, tu papá era un bromista. ¿Les dijo algo a ustedes de qué quería? No, creo que jamás nos habló de su muerte. ¿En serio? Él hablaba de eso todo el tiempo. Bueno, sube. Ay, ¿a qué hora llegará tu hermano? Cole no vendrá. ¿Ah, no? Mm-mm. Vaya, no sabía que esto era así. Así es, y algo más. Bueno, ¿por dónde me voy? ¡Abuela! Tommy, vuelve a dormir. Llegaremos pronto. Es mi nieto Tommy. ¿Y ha esperado en el auto todo el tiempo? No podía llevarlo al bar del aeropuerto, ¿sí? Tengo hambre, abuela. Está bien, te compraré algo. Cuando salgas de aquí, toma la primera a la derecha y de frente. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Estuvo un poco... ¿Estás bien? ¿Papá te dijo algo horrible? No. Papá murió. Ah, sí. Murió antes de que dejara el aeropuerto y esa señora Amanda llamó y me lo dijo. No lo entiendo. ¿Aún estás en el aeropuerto? No, decidí venir a Texas de todos modos. ¿Qué? Voy a colgar, yo te llamo luego. ¿Vamos? Entra. ¿Por qué no puede esperar esto hasta mañana? No se puede. Creí que querías ver a tu padre antes de que se lo llevaran a la funeraria.
No quiero ser grosera, pero creo que yo sí puedo esperar para verlo. ¿Puedo ser 100% honesta contigo, ¿Está Eli? Bien? Tu papá y yo no estamos casados, porque sigo casada con un desgraciado que vive cerca de Houston. No entiendo. Necesito que firmes las formas oficiales para que liberen el cuerpo. Tiene que ser alguien de su familia. Sí, claro. Yo sabía que vendrías y no quise que tus abuelos lo hicieran. ¿Quién es? Pensé que podías ser tú. Te pareces a tu padre. Lamento tu pérdida. Gracias. ¿Qué es esto? Tu padre me pidió que te lo diera si venías por aquí. Amanda, ¿de dónde sacaste esa silla? Esas cosas no son juguetes. Lo sé, pero mi nieto está muy pesado. ¿Ya terminamos aquí? Ajá. ¿Aquí es donde vivía? Sí, aquí es. Siempre fue humilde. Teníamos un departamento en la carretera, pero a tu papá le gustaba trabajar con las guitarras. Y esta casa le gustaba por la cochera. Es la casa de mi hijo. Es muy grande para él y Tommy nada más. ¿Seguía haciendo guitarras? Sí, haciéndolas y reparándolas. Trabajaba todos los días. Creo que no terminaba ninguna, pero le gustaba mucho. Muy bien, vamos, Tommy. Tienes que descartar, ya llegamos. Ay, esta es la casa. ¿Sí? Ese es mi muchacho. Jack, ella es Eli. La hija de Mark. Ah, es encantador. No te preocupes, no te molestes. Llevaré a tu hijo a dormir. Trabaja duro, así que le perdonamos cuando actúa como estúpido. Ahora vuelvo.
ahí estás. No puedo creerlo. Ah, sí, bueno. Así era tu padre. Ya tenía esta vieja chatarra cuando éramos niños. Y hacíamos los peores viajes en esta bestia. Nunca le funcionó bien. Jack lo hizo funcionar para mí, pero siento que no va a durar. ¿Para quiénes hacía las guitarras? Para diferentes personas, de aquí y de allá. Vendí algunas cada año cuando lograba terminarlas. ¿Nunca hizo otra cosa, como un violín? ¿Violín? ¿No? No lo creo. Eli, me preguntaba si podrías ayudarme con lo del anuncio de su muerte. Yo no planeaba seguir aquí. Pensaba tomar el primer avión en la mañana. Solo has estado aquí unos minutos. Creí que podrías ayudarme. Al menos quédate al funeral. Lo sé, pero lo siento, es que yo... Es lo menos que puedes hacer. ¿Está bien? Claro. Estaré aquí hasta enterrarlo. Muy bien. ¿Sabes? Quisiera ir a... dar una vuelta y ver el pueblo. Pues no creo que haya mucho que ver, pero está bien. Solo que Jack necesita el auto ahora. Puedes probar suerte con esta cosa. ¿Hay otra forma de llegar allá? Ya no hagas eso, Billy. Pero tengo hambre. Dijiste que no tenías hambre. Dije que no. No empieces. No, Billy. No hagas eso. ¡Basta! Billy, no. Vuelve a ponerte eso. ¿Tienes hijos? No. Entonces esto no te importa. No somos un programa de televisión. Maldita mujer. Cerveza tan fría como el corazón de tu ex. Well, I'm a wild one to ramble the whole world out in front of me. I got places to go, I got people to see. Ese sujeto está imitando a una mujer. O le falta un par de pelotas. I'm headed for the big town with the bright. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Thank you.
canción. Al menos lo que escuché. Lo que más me molesta es que desperdician la cerveza. ¿Eso pasa mucho? Ah, ¿que me arrojen botellas a la cabeza? No, él no viene muy seguido. ¿Qué es eso? Es una llave. Un segundo. ¿Es la de mi corazón? Oye, la he estado buscando en todas partes. No sé para qué es. Mi padre la dejó para mí y él ahora está, él murió. ¿Es familiar? ¿Ah, sí? Sí. No recuerdo dónde, pero he visto esta clase de llaves. ¿Quieres oír mi nueva canción o no? ¿No vas a volver a subir, o sí? No, no. Es suficiente por hoy. Vámonos. Me gustó. Gracias. ¿Quién es ella? Ella es Brenda Thacker, conocida como mi madre. Sí, ha estado en coma diabético durante 3 días. Lo siento, ¿se va a poner bien? Sí, bueno, eso creo. Pero ya sabes, no están seguros. Por otro lado, nunca nos hemos llevado tan bien como en estos 3 días, ¿verdad, Brenda? ¿Vienes todos los días? Hola. Hola. No sé dónde está Amanda ahora, pero creo que debe estar atrás. Entonces, venimos a verte a ti. ¿Por qué? Porque eres nuestra nieta. ¿Por qué no querríamos verte? No queríamos interrumpir tu sueño de belleza. Mira, yo llevo esta foto conmigo a donde quiera que voy. Sí, recuerdo ese día. ¿Tienes alguna? ¿Alguna qué? ¿Quieres saber si tienes alguna foto de nuestras hermosas caras? Yo sé que no las traerías aquí contigo, pero en casa me pregunto si tienes alguna. Lo que sucede es que cuando Amanda los mencionó,
Ayer fue la primera vez que supe que ustedes existían. Y... ¡Papi! Ah, disculpen, vuelvo enseguida. Yo... ¡Papi! Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Tengo que trabajar. ¿Yo puedo no, ir? No, no, papi tiene que trabajar. Fuimos por comida antes de que Jack se lleve el auto. Sí, alguien tiene que trabajar aquí. ¿Eso qué significa? Es gruñón en las mañanas. Pues, no estaba más alegre anoche. Bueno, seguiremos espiándote luego, ¿eh? Oh, fue bueno poder conocerte. Igualmente. He querido abrazarlos a ti y a tu hermano por muchos años. Espero que esto sea un hola y no un adiós. Y no te preocupes, ya no nos quedan muchos años para molestarte. Oh, Bruce, no digas eso. Nos vemos. ¡Vámonos! Te dejaría dormir, pero tenemos que hacer. Te estacionas igual que tu padre. ¿Puedes hablar con el de la funeraria? ¿Por qué? No me gustan esos señores. Y no sé qué ataúd pedir. Sí, yo hablaré con él. No sé qué hacer. Ya dije que hablaré con él. Eso no es problema. Es que yo creo que tu papá quería ser cremado. Pero todos dicen que un cuerpo debe ser sepultado. No sé si sea cierto, pero me hicieron sentir mal. No deberías. En serio. Siento que mi cabeza se parte en dos. No sé cómo enfrentar el día. Yo dejaba que Mark tomara esas decisiones. Y cuando no podía por estar ebrio, Jack lo hacía. Pero siempre está de mal humor, o desde que Jack y yo nos mudamos con él. Ay, esto es demasiado. ¿Por qué no terminamos de comer y tú te vas a dormir un poco y yo me encargo de todo esto? ¿Lo harías? ¿Harías eso? Ay, me quitas una gran carga de encima. Bueno, él es tu padre. Así es. Voy a ver que lo cremen y volveré a casa luego. Bien, porque creo que eso es lo que quería. Eso o que lo enterrara en el patio. Pero creo que es ilegal. Y solo rentamos la casa. ¿Él tenía un lugar favorito? No sé, siempre lo veía cruzar las vías del tren en su auto. Y siempre paraba justo en las vías, como si quisiera apurar el proceso. Como si fuera su lugar favorito. Creo que su cuerpo ya se encargó de eso. Muy bien. ¿Por qué no vas a pagar esto mientras yo haré un viaje al baño? Eso. Era lo que ella quería. Sí, así nada es, más. Así es. Hola. Disculpen, hola. No sé si puedan ayudarme. Claro que sí. ¿En qué te puedo servir? Estoy buscando la funeraria. Ah, ¿qué ocurre? ¿Eres suicida? Glenn, tienes que evitar que esta mujer se suicide. Lo siento, señorita. Es lo que sientes. Si está buscando una funeraria, es porque alguien que conoce ha muerto. Deberías mostrar respeto. ¿Alguien murió, querida? Sí, mi padre. Mark Edwards. ¿Cuál es su problema? Creo que no a todos por aquí les agradaba tu padre. Gracias. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Mi fan número uno. ¿Llegaste bien anoche? Sí, claro. ¿Y tu mamá?
Creo que ella sigue igual o me habrían llamado. Sí. Oye, ¿sabes en dónde está la funeraria? Creo que me perdí. No, estás con la persona correcta. Yo me perdí por años. Vamos. ¿Tú qué crees? Me gusta que me veo delgada vestida de negro, pero no creo que eso importe aquí. ¿La tiene en un color diferente? No, señorita, solo viene en negro. Ok, pues creo que será la negra. Me gusta la negra. Me hace pensar en Johnny Cash. Podríamos poner una inscripción en la urna. Tal vez el nombre de su padre. ¿Para qué necesita el nombre? Creo que tiene 20 diferentes urnas en casa y que se podría confundir. ¿O podría ser su poema favorito? No tenía uno favorito. ¿Se vería bien algo de Texas, su bandera o tal vez un tema de pesca? ¿Un qué? ¿De golf? Solo una simple urna, señor Harris. Ay, como quiera. Normalmente el ataúd se ubica al frente de la capilla, pero cuando es cremación lo que se hace es colocar una foto enmarcada de su padre en una mesa o puede usar varias fotos. Acabamos de arreglar el sistema de sonido y podría elegir una linda selección de la música suave que tenemos. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Qué sigue? Quiero muchas cajas. No piensa llevarse todas esas cajas. Voy a pagar por ellas. Son todas mis cajas grandes. Sí, pero ¿las tiene a la venta o no? Sí, pero... No hay un sí, pero. O están a la venta o no. No quiero esa clase de personas en mi tienda. Su nombre es Reno y puede estar aquí si quiere. Eli, déjalo así. Oh, Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Está dejando lodo dentro de mi tienda. ¿De qué está hablando? Yo no veo nada. Tiene polvo y tierra y... Ok, loco. Ya vamos. No, mi padre está muerto. Debo empacar sus cosas. Bueno, todos sabemos quién fue tu padre, ¿no? Le robaba dinero a la gente cuando podía mantenerse en pie. Conducía ebrio. Tuvo suerte de no atropellar a un niño. ¿Sabe qué? Ya no quiero ninguna de sus cajas de mierda. Ok, Eli, déjame. Ya tienen que salir de aquí. Sí, usted quédese aquí. Puede ser el rey del mundo de las cajas y quedarse hasta el día en que muera. Y... ¡Oh, no! ¡Mire! Mis zapatos están muy sucios también. ¡Idiota! Quisiera quemar su tienda. Eso sería un poco extremo. Es un idiota. No le agradas tú ni mi padre. Sí, tal vez tú no le agradas mucho ahora. Vamos, sé dónde hay cajas usadas. Tommy, baja de la cama. Dios... ¿Qué vas a hacer con tantas cosas? Pues todo lo que Reno no quiera, lo voy a dar a la caridad. ¿Dónde está tu amigo? Está probándose algo. Oh, yo no podría usar la ropa de un muerto. ¿Por qué no? Bueno, no es correcto. Está muerto. Mira esto. Esta ropa está muy bien. ¿Segura que puedo quedármela? ¡Sí! No me parece que te quede bien. Eso puede arreglarse. Bueno. Y luego puedes ponerlo así y le da un sonido diferente a las cuerdas. ¿Quieres jugar? ¿Tocas algún instrumento? No. La verdad no. Cuando tenía 8 años... mi papá me hizo un violín y yo era muy niña para poder tocarlo, pero lo amaba. Lo llevaba conmigo siempre. Pero lo vendió porque estaba en la quiebra.
No puedo creer que guardara todo esto. Mis calificaciones y... ¿Y qué? Estas cartas que le escribí cuando me fui. Y fui muy dura. Tommy, ve a vestirte para el soccer. Tu papá no podrá venir, así que te tendré que llevar yo. ¡Vamos! ¡Anda! Amanda. ¿Qué pasa? ¿Quieres que lleve a Tommy al juego? ¿Quieres hacer eso? Sí, sí, sería divertido. Está bien, así puedo hacer unas llamadas. Creo que vamos a tener casa llena con el homenaje. ¡Vamos, Tommy! ¡Hola, papi! Hola, ¿cómo va el juego? Él lo hace bien, patea la pelota. ¿Ya anotó a alguien? Es difícil decirlo. No sabes nada de fútbol, ¿cierto? No. ¿Dónde está mi mamá? Creo que ya tenía demasiados tragos. ¿Tú lo trajiste? Sí. Te lo agradezco mucho. Es complicada, siempre depende de otras personas. ¿Quieres un té? Sí, gracias. ¿Vas a ir al homenaje? Tommy quiere ir. No te agradaba mucho mi padre, ¿cierto? Bueno, tenía a mamá ocupada. Eso era algo. Es curioso que digas que la tenía ocupada en lugar de que la hacía feliz. Es difícil convivir con gente ebria. La soporto porque es mi mamá, pero... padre estaba feliz un día y de malas el siguiente. Me daba dinero si vendía una de sus guitarras, pero era difícil que se concentrara para terminar algo. Sí, sé que era difícil vivir con él. También viví con él. Sí. Pero no has estado aquí hace muchos años. Pensé... no sé qué pensé. Nunca pensé que moriría. Creí que tendríamos más tiempo. ¿Era tan malo cuando eras niña? A los 11 años... mis padres nos llevaron a una fiesta. Era una parrillada en casa de un amigo fuera del pueblo. Y se puso muy, muy ebrio y a la hora de irnos no le dio a mamá las llaves del auto. Él condujo y iba zigzagueando y quiso cambiar la música en el estéreo y... chocamos. Y me parecieron horas hasta que la ambulancia llegó. Y él era amigo del comisario, así que lo dejó ir. Y todos estábamos bien, excepto mi mamá, que murió al día siguiente. Así que, sí, él era muy malo en ese entonces y no cambió mucho con el tiempo, creo. Lo lamento, Eli.
¿Viviste con él después de eso? Unos años, sí. Él se puso peor y cuando mi hermano se fue a la universidad, yo me mudé con mi tía. ¿Y la mamá de Tommy solo está fuera del cuadro? Está viva, si quieres llamarlo así. Es una adicta. Yo jamás lo sospeché. Sabía del alcohol, obviamente, pero no sabía nada de las drogas. En un parpadeo ya estaba casado. Parpadeé otra vez y estaba divorciado, con un niño. Parpadeé y ese niño ya tenía 5 años. Quisiera saber cómo detener las cosas un poco. Otro parpadeo y estar en la tumba. Sí. Eso parece pasarle a muchas personas. ¿De qué te ríes? ¿Ah? ¿Quieres reírte de algo? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Tienes cosquillas? Ten cuidado, o mojará el pantalón. Oh, estoy dispuesta a correr el riesgo. ¿Y este qué hace? Es para adultos que tienen problemas para levantarse de los sillones. Lo que harías sería oprimir el botón y los apoyabrazos se levantarían y las personas que estuvieran al lado tuyo te ayudarían a levantarte. ¡Ey! Compraría uno de esos. ¿Sí? Sí, compraría hasta dos. ¿Dónde puedo ordenarlos? Oh, es solo una idea en la que trabajo. Aún no puedo hacer que los fabriquen. Pero... Y no lo harás a menos que lo muestres a alguien. ¡Aquí está! Ahora... Pensé que la traía, pero la dejé en el auto. Mira, son unas que encontré. A tu padre le gustaba montar. ¿Ah, sí? Sí, aunque no era ningún vaquero. No lazaba nada ni por su vida, pero le gustaba montar. Ah, y esto fue en un baile o algo así. Tu padre era bueno bailando. Él era un gran bailarín. ¿Recuerdas? Había una chica que llevó a un baile. Uh-huh. Y ella todavía cuenta que tu papá fue la mejor pareja que ella haya tenido en su vida. Ay, esa fue la última foto donde aún era nuestro muchacho. Así era. Fue mientras estuvo en la marina que empezó lo de la bebida. Lo siento. Normalmente no me sacas ni una lágrima. Cuéntale, Bruce. Ella es una pajarita dura, pero han sido días difíciles. E imagino que
no han sido buenos para ti tampoco. Aquí está, malteada de chocolate. Hola, Reno. Hey. ¿Qué pasó? Me llamaron del hospital. ¿Tu mamá está bien? Bueno, creo que sí y no. Ella no es un objeto que podrías perder fácilmente. ¿Qué tal, Reno? Gracias por venir. Sí, hola. ¿Debí traer una foto de mi mamá para iniciar una búsqueda? No la perdimos. Debió despertar, se vistió y decidió darse de alta. ¿No entramos? En un minuto. ¿Crees que me parezco a ella? No mucho. Ella va a comer hasta morir. Tú estás bien. ¿Has tenido una pesadilla tan mala que tuviste que salir de la cama para alejarte de ella? Sí. Tengo una pesadilla donde estoy sentado a la mesa con mi mamá y la alimento y la alimento. Quiero levantarme, me quiero ir, pero no lo hago. Bueno, no tiene caso llorar y llorar, ¿no? Hola, mamá. Hola. Creo que te están buscando en el hospital. Sí, desperté ahí en la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Te encontré desmayada en la cocina la otra noche y dijeron que estabas en un coma diabético. Lo siento, ella es mi amiga Ellie. Hola, es un placer conocerla. ¿Ya se siente mejor? Nunca me sentí mal. Aunque sí tenía hambre cuando desperté en la mañana. Oye, creo que deberíamos regresar al hospital. Yo no voy a volver allá. Bueno, creo que tienen una lista de alimentos para evitar que tomes medicinas. Tuve mañana y trae esas cosas para mí, ¿sí, Margaret? Mamá. Perdón, Rina. ¿Y quién es tu amiga? Ella está aquí porque su padre murió. Mark Edwards. ¿Lo conoció? Lo conocí solo de vista. Conozco a su mamá muy bien. ¿Tienes ganas de coser? Sí, claro. Déjame pedir algo para llevar. Deja el pantalón muy ajustado, mamá, como a mí me gusta. Creo que ya debería saberlo. Eric cree que debería grabar mis canciones. ¿Y mudarte de aquí y volverte un brillante músico? Creo que son muy buenas y debe compartirlas. No, no voy a dejar este lugar. Pues, me tengo que ir. ¿Quieres que te lleve a la funeraria? Yo puedo verte allá. Adiós.
¿Podrías vivir aquí si ella quisiera? Ella ya tiene una vida allá en su ciudad. Cierra los ojos. Duerme. Duérmete, sí. ¿Tenías un campo de béisbol? No, yo venía a la escuela aquí. Fui de sus mejores jugadores. Tuve becas para jugar béisbol en 3 universidades. ¿Qué posición jugabas? Era pitcher, pero también tercera base. ¿A qué universidad fuiste? A ninguna, nunca fui. ¿Por qué no? Me lastimé el brazo y ya no pude jugar jamás. Y embaracé a la mamá de Tommy un par de años después. Sí. Creo que la embaracé. ¿Qué quieres decir? Tú lo has visto. No se parece nada a mí. Te dije que su mamá era adicta. Hacía cosas a mis espaldas para conseguir drogas. Quise hacer una prueba de paternidad. ¿Eso importaría? ¿A qué te refieres? Tommy es un gran niño. Veo que tus ojos se iluminan cuando él entra a un cuarto. Entonces, ¿te importaría que no fuera tu hijo biológico? No lo sé. Tú eres 100% el padre que necesita. Eres mucho más padre de lo que el mío fue. Buen día. Hola. Creo que me voy a levantar el cabello. No lo he usado así en 10 años, pero esto es un homenaje y debe ser lo correcto. Sí, claro. ¿Crees poder ayudarme? Bueno, yo a tu padre lo conocí aquí cerca, en el bar de Charlie. Creo que eso no es noticia para ti, ¿cierto? No, no lo es. Me invitó un trago y dijo que se había mudado a su pueblo natal hasta morir. Fue exactamente lo que hizo. Claro que le tomó un poco más de 5 años hacerlo, pero cumplió su palabra. Tú pareces una chica muy linda. Gracias, ¿por qué lo dices? Bueno, no sé si podré entender lo que tú y tu hermano han hecho. ¿Qué hemos hecho? Con su padre. Me parece que dejaron su bienestar en manos de completos extraños. Por suerte, yo lo quería y le encontré un lugar para vivir, pero parece que a ustedes no les interesó si vivía en la calle o mendigaba para comer. No, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Yo sé que Mark tenía sus problemas, pero... ¿Sus problemas? ¿Sabes a cuántas escuelas tuve que ir porque a mi padre lo despedían y teníamos que mudarnos a otro lado en donde no lo conocieran o a sus problemas? Sin duda eso fue duro. Y volver de la escuela con los pocos amigos que podía hacer y ver que nuestras pertenencias, todos mis juguetes y ropa, eran vendidos en el garage para comprar gasolina y poder irnos de ahí. Mira, Eli, yo no espero... O ver a mi madre viajar en una ambulancia porque él no le dio las llaves del auto. ¿Qué? Él la mató y yo aún lo amaba. ¿Cómo eso puede tener un maldito sentido? No, no, eso no puede ser, no es cierto. No puede... ¡Ay, te olvídalo! Oye, ¿no me vas a peinar? ¡Usa sombrero! Eres una egoísta, tú y tu padre también. No creas que no lo noto.
¿Y qué eres tú que dejas que tu hijo ponga un techo sobre tu cabeza y no puedes ni cuidar a su hijo? ¿Por qué no tomas otro trago? ¿Por qué no te olvidas de todo como mi padre? ¿Tú qué sabes de eso, eh? Yo tuve un bebé y me casé saliendo de la escuela y he tratado de reponerme desde entonces. ¡He tratado! ¿Qué sabes tú? Ven aquí cuando tengas mi edad y dime qué lograste hacer. Vuelve aquí y dime cómo te fue. Estúpida. James. Pasé a tu casa anoche. ¿No me escuchaste tocar? Aún estoy en Texas. Ah, sí, es cierto. Te dije que vine acá por mi padre. Sí. Este sería el momento en el que un novio le pregunta a su novia si su padre va a estar bien o no. Tú sabes que no me gusta la gente enferma. Tú lo sabes. James, creo que debemos terminar. ¿Qué? Pero yo te amo, ¿por qué? No eres la clase de chico que debería salir con alguien, ¿sabes? Tú eres más la diversión de una noche y no sé por qué dejé que continuara por un año. ¿Crees que soy divertido? James, ya no. Creo que debemos vernos más. ¿A partir de cuándo? A partir de que cuelgue el teléfono. Pues en ese caso no dejaré que cuelgues. ¿Llegamos antes? No lo creo. Hola a todos y gracias por venir. Quiero decir algo sobre Mark Edwards, quien tal vez no fue mi esposo legal aquí en Texas, pero que estará, lo sé, esperándome en el altar del cielo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Disculpa? Dije, ¿dónde está el cuerpo? Oí lo que dijiste, Roger, y yo digo que estoy hablando. Y yo estoy hablando ahora, ¿no? Y esto es un servicio funerario. Así que espero que no vayas a traer el ataúd como un pastel de cumpleaños. ¿Me permites terminar, por favor? Oiga, ¿le gustaría ir allá afuera a tomar aire fresco? Sí, porque algo está apestando aquí, pero no me voy a mover. O tal vez le gustaría... ¿Quién eres tú? Soy Ellie. Soy hija de Mark, señor. Y ahora los ingratos hijos aparecen. Vienes buscando dinero, ¿no? Roger... Cierra la boca y apriétala bien. Ya estás ebrio y el sol no se ha puesto aún. ¡Está ebrio! Saben, me pasé mucho tiempo pensando en lo que iba a decir aquí, así que siéntense y prepárense para llorar. ¡Claro que voy a llorar! Este estúpido show me hace llorar. Voy a preguntarte otra vez, ¿dónde está el cuerpo de Mark? Señor, mi padre deseaba ser cremado y eso fue lo ¿Cremado? Que... ¿Cremado? Sí. Tu padre no quería que cremaran su cuerpo. Pues aparentemente sí. Dios Todopoderoso, ¿escuchaste eso? ¿Oíste lo que dijo? ¡Oh! No. Ya veo. ¿Y ahora quieres asustarme Tranquilo, con tus guardaespaldas? No, ¿es eso? No, nadie va a hacerle daño, señor. ¿Se imaginan ser golpeado en el velorio de tu mejor amigo? ¡Ay, santo Dios! Nunca fue tu mejor amigo, Roger. Lo conozco. Hace más de 50 años. Es más de lo que ustedes pueden decir. Y lo que hicieron está todo mal. Creo que usted está molesto. ¡Quemaron su cuerpo! ¡Tienen esa foto de él en la marina! ¡Él odiaba la marina! ¡Tienen ese fenómeno él y a eso, lo que sea, tocando música! ¡Largo! Thank you.
Eso es. Muy bien. Seguimos donde me quedé. ¿Eli? ¿Pasas más tiempo en este hospital que yo? Es mi última vez, lo prometo. ¿Cómo sabes que es tu última vez aquí? Porque planeo meter mi ropa en una maleta y tomar el primer vuelo de mañana. Hola. Hola, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ya pueden irse. Tengo que esperar los puntos. No, te esperamos. No. Yo tengo que ir a ver a mi mamá después. ¿Seguro? Sí. ¿Y tu herida dejará cicatriz? Eso espero. No eres muy interesante hasta que tienes muchas cicatrices sobre las que puedes mentir. Ya, salgan de aquí. Estoy bien. Adiós. ¿Puedes dejarla un minuto? Sí, claro. A mi padre le gustaba esa canción. Mi hermano cree que perdimos a mi padre hace años, después del accidente. ¿Es lo que tú sientes? Yo creo que aún seguía por ahí. Cuéntame algo sobre él. ¿Cómo qué? Lo primero que te venga a la mente. Él estuvo en toda clase de bandas. Conoció a mamá cuando ella cantaba en una banda en Nashville. ¿En serio? Sí. ¿Eres una hija del espectáculo? No. Cuando mi hermano y yo llegamos, se olvidaron de todo eso. Pero ella seguía cantando en la casa, ¿sabes? Debió ser una gran señora. ¿Qué haces? Hola. Nada. Creí haber perdido algo. ¿Qué perdiste? No lo sé. ¿No sabes qué perdiste? No creo que lo encuentres si no sabes qué perdiste. ¿Qué necesitabas? Vi que ya tienes tu equipaje en la puerta. Sí. Ya me voy. ¿Ya? Vine a despedirme de mi papá y eso fue lo que hice. Sí. Llamaron y dijeron que ya tienen las cenizas de tu padre por si quieres recogerlas. No. Pero gracias. ¿Qué quieres que haga con ellas? ¿Conservarlas? ¿O quizá regarlas en algún lugar? Oh, no sé si podría hacer eso. De seguro pensarás en algo. Está bien. ¿Puedes hacer eso? Estos vendajes no son mi estilo, ¿sabes? ¿Qué tal está? No es tan grande. ¿Alguien va a creerme si digo que me atacó un cocodrilo?
qué hora sale tu vuelo? Sale a las 9. No tienes que quedarte si no quieres. No, no, no. Si tenemos tanto tiempo, tú puedes ayudarme. ¿Exactamente a dónde vamos? Espera, creo que vi uno por aquí. ¿Un qué? Aquí, 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 para aquí. ¿Para qué quieres esto? Tengo una idea. ¿No podríamos comprar uno? No, ya tengo muchos. Entonces, ¿esto es lo tuyo? ¿Lo mío? ¿Te gusta coleccionar comederos robados? Esto no es cosa de nadie. Yo decía. Oye, Eli, no eres nada ligera. ¿Puedes hacerlo o no? No, lo tengo. ¡Corre! ¿Qué es eso? Sostén esto. Ganzúas. ¿Ganzúas para qué? Para ayudarme a entrar a la tienda. Esto es allanamiento allá de donde yo vengo. Sí, así lo llamamos aquí. Mi avión sale en 10 minutos. Creo que no voy a tomarlo. No estás lista para irte. No sé, ¿aún no? No, acabas de llegar. Recuerdo cuando vi a Amanda en el aeropuerto. Pensé, Dios, sería muy grosero si me subo a un avión y me regreso ahora mismo. Sí. Esto es un asco. Creo que deberías ir a Los Ángeles. A grabar tus canciones. Tienes que salir de este pueblo. No puedo. Por mi mamá. Además, primero muerto que subir a un avión. ¿Qué? Puedes subir y cantar enfrente de todo un barco, personas que te arrojan cosas, pero ¿te asusta subir a un avión? No me asusta. Me subo en uno mientras no deje el suelo. ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes aquí? Traeré a la policía, ahora lo van a ver. No puedo ni mirar eso, está invadido. Sí.
que es todo. Eso creo. Iba a decírtelo. Sé de dónde viene tu llave. Mi mamá tiene una igual. Es de una caja de seguridad en el banco. Adiós. Reno. Gracias. Banco First Estate. Hola. Buen día. ¿Es de aquí esta llave? Parece que sí. Déjeme ver. La dejaré sola. Hola. Hola, vine por las cenizas de mi padre. Bueno, sí, pero tenemos un ligero problema con la urna. ¿La urna? La que eligió no está disponible ahora, está completamente agotada. ¿Hay alguna diferente donde pueda ponerlas? La que compró es la urna con el menor precio que tenemos disponible. Si quisiera mejorarla, podría... No quiero mejorarla. ¿Hay alguna otra cosa que pudiera usar? Thank you.
Ellos no están. ¿Tú eres la nieta? Sí, soy Eli. ¿Cómo sabe de mí? Es de lo único de lo que se está hablando por aquí. Están en el centro comercial, ¿no te dijo Judy? ¿Decirme qué? ¿Va a modelar hoy? Estimados clientes, la caja 2 está disponible ahora. Sí, son maravillosas las ofertas. No, no uso amarillo. Y está en mi contrato. ¿Cuál contrato? A nadie le pagarán. Yo no uso amarillo. Y no usaré morado. Esos no son mis colores y jamás lo han sido. ¡Ve mi cabello! ¿Estás loca? Pero es todo lo que nos queda. Entonces tienen un problema. Judy. ¡Eli! Bruce dijo que ya te habías ido sin despedirte. Le dije que se equivocaba. Dijo que tenías eso en tu sangre por tu padre. Y le dije que también tenías parte de mi sangre. Y que mi sangre no es tan grosera. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué es todo esto? Oh, no es buen momento, ¿verdad? Pero estaba planeado hace meses. Y yo esperaba que esto alejara mi mente de los problemas. Oye, ¿cuándo te piden ser modelo a mi edad? Ve y busca a Bruce y consigan un lugar y los tres iremos a cenar después. Bien. Aquí vemos la California casual, delicada y cómoda. Con esta pueden hacer sus compras y verse como una dama jovial. Aquí vemos la gris elegante, que ya no solo es para el invierno. Tiene un corte hermoso, con un estilo cómodo. Ella se ve hermosa. Nuestra siguiente modelo sube a la pasarela portando algo atractivo y brillante. La estamos viendo en azul medianoche. Adecuado para toda ocasión formal, aunque le da comodidad al mismo tiempo. Este bello ensamble de dos piezas en azul medianoche, con chispas y brillos que igualan su belleza. Ella va a estar bien. Desearía en este momento saber alguna oración. ¿Sabes alguna? No, temo que no. Pero, ¿qué? ¿Tú y Judy no van a la iglesia? Yo voy por los cantos y ella va para ver a todas sus amigas. Yo me duermo en la parte de la oración. Puede entrar ahora. Ah, gracias. No, entra tú. Hola. Hola. Mamá me dijo que Judy tuvo un accidente. Sí, tuvo una fuerte caída en la tienda de ropa, pero creo que estará bien. Me alegra que sigas aquí. No me puedo alejar de este hospital. Sí, es que... No, es que... Te entiendo. No, es que no quiera. Gracias. Tommy te va a extrañar. Él es maravilloso. Sí, no sé qué haría sin él. ¿Qué harás tú? ¿Qué te espera en Los Ángeles? Terminé con mi novio. Creo que voy a echar a la molesta compañera que tengo y tal vez pida ese trabajo con el que he soñado. Vas a estar ocupada. Oh.
pasa, cariño? Por la altura de la que cayó, yo diría que tuvo suerte. ¿No dijiste que ya no te volvería a ver? Ya debes irte, cariño. ¿Te quieres dormir? No, debes volver a tu casa. Bueno... No prolongues tu visita. Si haces eso, ya no querrás volver. Y yo quiero que vuelvas con tu hermano y con mis bisnietos, que ni siquiera he visto. Pero te rompiste la rodilla. Hay doctores aquí. Y además le dará a Bruce algo que hacer. Tú tienes que ir a casa y buscar a alguien que haga los muebles que diseñas. Dame un abrazo y sal de aquí. ¿Dónde me quedaría? ¿De qué hablas? En Los Ángeles, si voy contigo, ¿dónde me quedaría? ¿Vivirías conmigo? Tendrías que ayudarme a echar a mi compañera, pero se asusta fácil. ¿Por qué? Pero lo que sí es cierto es que no subiré a un avión. ¿Entonces quieres caminar? ¿Qué tal en esto? And being afraid.
tastes like...